Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la madrina Daisy y le mando muchas bendiciones. Los invito a todos a que se suscriban, que activen la campanita y compartan los videos. Deja tu dedito hacia arriba y hoy vamos a hacer el signo de Tauro. Ahora, quien quiera consulta conmigo o con madrina Ochun, debe de llamar a +1 956 202 5993. Ella lo va a agendar y estamos haciendo una tirada con el muerto directamente con los chamalongos. Si quieres también puedes llamar a madrina Ochun también, que ella te va a decir a ti lo que tienes que hacer. ¿Oíste, mi corazón? Ahora vamos a ver el Tauro soltero que viene para ustedes. Tauro soltero. Bueno, mi corazón, aquí sale que hay un amor muy grande, muy, muy lindo, pero también hay un amor que hay una persona que está casado. Del pasado. Aquí ese amor viene con mucha paz, con mucho, hasta paz en la religión, van a ser ambos los dos iguales. Pero aquí sale una persona casada. Y es del pasado. Aquí vas a hacer un negocio muy bueno, un negocio que vas a tener bastante personas para que te compren y también para negociar, ¿no? ¿Pueden venir personas a negociar contigo? Sí. Sí. Mucha luz, mucha prosperidad. Menos mal, Tauro. Y aquí sale mucho amor también. Aquí va a haber una conversación con un hombre, una persona del signo de Libra. Por papeles. Hay papeles que hay que hacer, o que quieres recibir, o que estás esperando. O sea, aquí hay sufrimiento. Tal vez por esos papeles. ¿Será divorcio? Dice que tú quieres algo, lo tienes y no quieres soltarlo. O no quieres soltar dinero. Tu dinero lo quieres guardar, no quieres compartirlo con nadie. Aquí viene un equilibrio para ti. Viene una reorganización en lo que es tu vida. Pero aquí ha habido discusiones, pleitos por algo. Que tú has tenido miedo por esas discusiones. Dice, no firmes papel si no lo lees. ¿Oíste? Aquí viene un dinero para ti, viene un iré, un desenvolvimiento. Sí, un iré, no es poquito, es un iré bastante. Y también es posible que vayas de una relación, de un trabajo, de casa de una familia, no sé, tú te vas para algún lado, vas a contar ciclos de tu vida. Tiene un nuevo comienzo, con mucha pasión. Aquí viene una transformación, una renovación del ego, pero tú tienes que coger las riendas de tu vida, corazón. No te guíes por nadie, guíate por tu cabeza. Porque me parece que la pareja que tú tuviste o que tienes ahora todavía te gobierna y te dice. Pero tu corazón, tu intuición, ¿qué te dice? Eso es lo que tú quieres, tienes que hacer. Hay veces que no se puede confiar mucho en la pareja porque lo que haces es mal, ¿me entiendes? Y no hace bien para ti. Aquí ha habido conflictos, problemas, llantos. Por algo que se acabó, por algo que se terminó. Pero no importa, porque viene para ti ahora logros, conquistas y buenas noticias. Así que mira, levanta tu ánimo, mi corazón. Ahora vamos a ver el casado. Es que se ven como ay, en el medio. Ajá. Aquí viene el Tauro, pero casado. Tauro casado, ¿qué viene? ¿Qué viene para ti? Tauro casado. Bueno, Tauro. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué te digo, mi corazón?
¿Por qué tú vas a agarrar a tu pareja con otra persona? Y tú vas a verlo si te descuida en tu misma cama. Así que ya estás alertado, date tú mismo tranquilizante, respira hondo y para cuando llegue ese momento ya puedas asimilarlo. ¿Me entiendes? Porque sale como que está jugando contigo, mi corazón. Esa persona juega contigo, esa persona como que no quiere una estabilidad contigo. ¿Ves? Quiere tu dinero, mi vida. Nada más que eso. Exactamente. Así mismo. Mira mi corazón. ¿Ves? La traición. La traición. Todo se cae. Todo se cae. ¿Ves? Tú te puedes sentir así. De esa manera, así. Sí. Yo sé que tú quieres reaccionar. Quieres reaccionar, pero yo te digo que no. Y tienes que guiarte por mí. ¿Oíste? Guíate por mí que todo te va a salir perfecto. Yo te digo que no. Aunque venga. Porque van a venir a querer volver a estar contigo por un dinero que tú vas a recibir. ¿Me entiendes? Y ahí es cuando tú vas a decir no. Esa primera carta es un dinero que tú vas a recibir. Y aquí vienen de nuevo y te descuida la misma pareja que tiene actualmente y dice que es un amigo, un hermano, un primo. Y así tú estás. ¿Ves? Y aquí ya estás preparado o preparada para algo que tú no esperabas. Aquí tú no esperabas nada, nada. Tú no esperabas nada de esto. Por eso es que te estoy haciendo, para que tú veas, diciendo, para que tú veas lo que va a pasar. Pero ustedes son unas personas sumamente fuertes. Sí, todo está clarito aquí en mi corazón. Todito está clarito. Está conmiguito, vaya. Mira, después que esa pareja se vaya, tú vas a tener una pareja bella, preciosa. Un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo va a darte a ti como bastante fortaleza, ¿no? Aquí vienen propuestas de algo que se terminó, échalo atrás. ¿Oíste? Eso que se terminó, dale bye. Bye, que te vaya bien. ¿Me entiendes? Y atiende a tus muertos, mi corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Ponte bien con tus muertos, sí. Claramente que sí, que te has demorado muchísimo para atender esos muertos. Dice aquí tu pasado regresa. El pasado tuyo regresa. Y también sale como que alguien oye tus conversaciones, mi vida. ¿Oíste? Si alguien oye tus conversaciones, no las dejes oír a nadie. ¿Entiendes? Habla bajito, bien bajito, que alguien que oye, no sé si es en el trabajo. No sé si es en el trabajo, no sé, pero alguien te está oyendo lo que tú hablas, los negocios, cómo van, esto, lo otro, y no me parece que deban de oírlo. ¿Oíste, mi vida? A ver cuál cojo. Ahora, el presente de los Tauros, que viene para ti. Tauro, báñate con botón de oro, báñate con siempre viva, con albahaca, un poco de perfume y tres flores blancas. Todo eso lo revuelves, lo haces como si estuviera lavando. Ahí, 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 no me lleva, no me lo lleva. Lo pones allá, ahí, para que esté calentico para ti, te bañas bien, la cabeza y todo, te quitas todo el churre, todo, todo, todo. Y después te echas eso que te mandé. Y vamos a ver cómo te vas a sentir. Oíste, mi vida. Ahora, vamos a ver el presente. ¿Cómo va? El presente de los Tauro. Bueno, mi corazón. Aquí viene una pareja tuya que es de alma gemela.
y tú vas a querer privacidad con esa persona. Y sale aquí como que vas a tener mucha valentía para hablar con esa persona. Con mucho amor. Pero aquí sale, va a haber alegría en ese encuentro. Va a haber alegría porque es el pasado. Sí, ha habido cambios y todo, cambios y todo. Y también dice aquí que posible haya, mira esto, posible haya casamiento. ¿Qué te parece? Va a venir un cambio total para ti. Un cambio bueno, no un cambio malo. Vas a inventar, tú vas a inventar. Dice también que vas a pedir disculpa posible y quieras una reconciliación con alguien. Sí, aquí sale con alguien. Aquí hay como que tú te vas de una relación, te vas de un lugar. Y ahora viene el equilibrio para ti, un equilibrio y una reorganización de vida. Pero aquí hay algo que tú ocultas. No sé si son sentimientos por alguien o una verdad. Aquí hay mucha lealtad. No sé si es de una pareja que tú tuviste o sí, y tú lo sabes. Aquí sale como que hay mucha sabiduría interna en ti, como para tú salir de los problemas, ¿ves? Vaya, tú eres el holcón de la casa de esa, de la pareja que tú estés. Tú eres el holcón de todo eso, para de la pareja, del amor, de todo ahí, cuando tienes una relación. Ahora vamos a ver el futuro, pero antes vamos a ver qué santo te está cuidando para que le pidan a los Tauros en general. ¿Qué santo los está cuidando? Bueno, aquí están los muertos, mi corazón. Tienes que cuidar tus muertos, tienes que atender tus muertos. Esa cosa que tú ves ahí, eso, todo eso tienes que ponerlo. Todo. Hasta comprarte los muñequitos, cosas de esas. Porque tú tienes muertos. Y el lenguaje te va a abrir los caminos, como tú te lo mereces. Como buena hija, buen hijo. Buena amiga. Yemayá, todo el tiempo de la vida, con su hijo Changó. Aquí está como para vencer las guerras, ¿no? Tus guerras, las que tienes tú con alguien. Llama a Changó. Coge y pásate 6 manzanas por encima y ponlo en una palma. Pídele a Changó, arrodíllate. Pásate todo eso que te dije. Y pídele a Changó, ¿me entiendes? Que te defienda de todas las personas que te quieren hacer daño con gusto, sea quien sea. Ahora, vamos a ver el futuro. Futuro. El futuro de los Tauros. Bueno, mi corazón, en un futuro tienes aquí un exitazo. Lo tienes. Aunque vas a estar un poco disgustado. No sé por qué. Sale aquí como que va a venir un equilibrio en tu vida. Porque hay algunos que todavía no le ha llegado ese dinero que va a venir para ustedes. ¿Oíste? Pero va a llegar. Algunos, otros más atrasados, otros más adelantados, pero va a llegar. Aquí hay una reconciliación. Aquí hay un perdón. Viene desenvolvimiento. Y papeles que te den, papeles que tú lees. No firmes nada si tú no lo lees, ¿oíste? Vienen cartas, vienen correos, vienen llamadas.
Y también sale como que tú estás falta de amor, de cariño, falta de entendimiento, estás sufriendo mucho en lo que es en el amor. Aquí vienen propuestas, ya sea propuestas de amor, propuestas de compra y venta, propuestas de hacer un viaje, hay muchas propuestas. Pero ya viene avanzando eso ya para acá. Viene logros, vienen conquistas. Ve qué bien. Viste, después que te dije que te diera el bañito ese, todo te va a resolver. Date ese baño. Hazme caso. También sale, si no conoces el botón de oro, tienes una florecita, como si fuera una bolita amarillita, muy bonito. También sale que hay un amor muy bonito. Y aquí hay un viaje. Bueno, para tener ese amor, yo creo que vas a tener que viajar, digo yo, porque aquí sale clarito. ¿Ves? Sale clarito. Sale viaje y sale. Y sale el amor. Ahora, vamos a ver lo demás de 50. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver, corazón. Los demás de 50, ¿qué viene para? Están muy grandes. Los demás de 50, ¿qué vienen para ustedes? Vamos a ver. Bien. Lo primero que te sale son tus muertos, mi corazón. Vaya, para que crean en ellos. Sí. Mira esto. Yo se los enseño para que ustedes vean que no invento, que no estoy inventando. Mira, aquí tienes que, ¿ve? Tienes que meditar con tus muertos, con tu Dios, con tu Jesús. Porque ese éxito te está tocando la puerta, mi corazón. Ese éxito está ahí, ¿ve? Ahí contigo. Y que sí, que haga lo que yo te estoy diciendo. ¿Ve? Y afírmate, corazón. Afírmate en ese negocio, en ese compromiso, porque vienen cambios positivos para ti. Sí, lo que ya tienes que actuar, ya. Actúa ya. Para que tu vida se reorganice. ¿Ves? Tienes que afirmarte y vienen cambios positivos y ya tienes que actuar. Ya viene, ya. Tienes que hacerlo. Para que todo te salga bien. Tu situación va a mejorar. Pero tienes que pedir tus ángeles, a tu Dios, a tu Jesús. Si no los pides. Ay, si no los pides. Si tú no hablas con tus muertos y tú no le dices las necesidades que tú tienes. Ellos te dicen, bueno, déjalo. Ah, no quieren hablar conmigo. Bueno, déjalo. Con las necesidades que tienen, que se hundan más. ¿Me entiendes? Pero si tú haces así y pones todo esto que yo tengo aquí, porque tienes que ponerlo, tú verás como que tú, nada más poniéndole un ramito de flores, te lo van a dar todo. Todo lo que tú quieres. Pero ahora tienes que atenderlos a ellos, porque ellos lo primero, primerito en la vida, ellos. Digo, primero son tus hijos, pero primerito, primerito son ellos. ¿Me entiendes? Y Dios también. Bueno, todo lo que ustedes tienen de creencia. Ajá. Espera, porque algo va a venir. Algo va a venir, pero espera un poquito nada más, porque está llegando. Así mismo. Está llegando esta ocasión muy favorable para ti. Dice que es en bastante. ¿Ves? Y no pares. Dice aquí. Dice que en una semana puede ser que pase todo eso que tú estás pidiendo, mi vida. Ahora, vamos a ver tu salud. La salud de los Tauros. ¿Qué viene?
¿Cómo está ahora mismo la salud de los Tauros? Si tiene que ir a médico, si tiene que hacerse análisis. La salud de los Tauros, ¿cómo está? Ay, no sé, pero me dicen la próstata. No sé qué, no sé, si alguno de ustedes tiene que ir al médico. Te van a llegar cartas, dice aquí como que estás enamorada, enamorado. Dice aquí que estás tomando demasiado, que quieres estar solo o sola, no quieres que nadie esté alrededor tuyo. Aquí hay una persona que es mujer en tu vida. Aquí hay mucha alegría, muchas celebraciones por algo. Pues mira, tu salud. Bueno, tu salud sí puede ser que tengas que ir al médico, ¿oíste? Sí. Bueno, tú vas a tener que ir al médico, hazte los análisis y eso, a ver, pertinente, no, no te abandones. Porque aquí llega algo, tienes que tener mucho cuidado con la candela, ¿oíste? Con tus nervios, te veo los nervios bastante malos. Así que, besos para todos, hasta la semana que viene y Dios me los bendiga.